ama como solo sé. Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Dios les bendiga, hermanos. Soy el hermano Leodoro Jaña, de la clase del Despertar. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ellos, como así también nuestro hermano predicador, hermano Richard Sandoval, como así también mi pastor Jorge Vázquez Daza, María Isabel Muñoz Gamboa y familia. Quiero compartir una lectura de la palabra de Dios. Esta se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 10, del verso 1 al 20. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse los que tributan este culto limpio. Una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados por la sangre de los toros y de los machos cabríos. No pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificios y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por los pecados, y no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificios y ofrendas, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los sacrificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho:
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo, con la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, y él mismo abrió tras el velo, esto es de su carne. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra en vuestros corazones. Gloria al Señor. Ahora pido al Señor que el Señor me revista de gracia, de sabiduría, de su Espíritu Santo para poder hablar algunos minutos de esta su palabra. Aquí el Señor nos habla, hermanos, en su palabra, el pacto primero y el pacto segundo. Gloria al Señor. El primer pacto que fue invalidado por los hombres, gloria al Señor, que es la ley de Moisés, bendito es el nombre del Señor. Los hombres hacían sacrificios, gloria al Señor, hacían holocaustos para expiación de los pecados del mundo, pero nunca podían quitar con la sangre de la expiación de los pecados, nunca podían quitar los pecados. Todos los años nuevamente iban y hacían, pero Jesucristo, el Señor, hizo la expiación de los pecados con un solo sacrificio, y lo hizo bien y lo hizo para siempre. Bendito es el Señor. Por eso Dios Padre, tomando al Señor en el Espíritu, gloria al Señor. Por eso dice aquí, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca quitaron los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, holocausto, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. Quita, como está escrito en el libro escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y dije, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en este último sacrificio que el Señor lo hizo bien, que dio su sangre por cada uno de nosotros, Él llevando los pecados, fue a la cruz para dar también, ofrecerse como un holocausto, dando su sangre. Y llevó nuestros pecados y la clavó también en la cruz. Y después Él llevó también nuestros pecados a la sepultura, donde Él estuvo sepultado. Y cuando Él resucitó al tercer día, entonces nuestros pecados quedaron también sepultados, y Cristo resucitó y nosotros también resucitamos en el Señor. Así que ahora, hermano, tenemos esa libertad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Lo que el Señor, a través de su Padre, lo mandó a hacer, Él cumplió el mandato al pie de la letra. Gloria al Señor. Pagando los pecados del mundo, y aún especialmente de sus hijos que han obedecido a su palabra, y Él a través de su Espíritu ha llegado a la presencia de nuestro Padre, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria al Señor. Porque como dice aquí su palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los sacrificados, y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
porque según de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor, mi hermano, ha hecho. Gloria al Señor por nosotros, para darlo la salvación. Y a través de su Espíritu, Él colocó ahora esa salvación, a través de su Espíritu Santo, que lo ha renovado desde adentro hacia afuera. Ahora podemos, gracias al amor y a la misericordia de Dios, podemos comprender su palabra. Gloria al Señor. Y permita al Señor que el Señor lo siga dando de su gracia, de su amor y su misericordia, y sea siempre con cada uno de nosotros. Porque Él dijo que siempre iba a estar con cada uno de nosotros, guiándolo a toda verdad y a toda justicia. Pues donde hay remisión de esto, no hay ofrenda por el pecado. Ahí, y así, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, con la sangre de Jesucristo, gloria al Señor, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Gloria al Señor. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Permita que esta su palabra haya quedado grabada en lo más profundo de su mente y su corazón, y podamos seguir meditando. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Ahora, hermanos, vamos a orar por su palabra, para que esta su palabra siga siendo vida en vuestros corazones. Amado Dios, Padre bendito, gracias, Señor, te doy una vez más por su amor, por su misericordia, porque me ha permitido, Señor, ser portador de su palabra, Señor. Esta palabra, Padre bendito, que tanto bien nos hace nuestra vida, Padre celestial. Te pedimos, Señor, que cada día, Señor, los revistas de tu gracia, sabiduría del Espíritu Santo, para poder, Padre bendito, presentarnos a ti, Señor, y pedirte a ti misericordia, que lo sigas fortaleciendo, Señor, con su bendito poder, Padre bendito, a cada uno de tus hijos, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por esto que usted los ha entregado, por esta seguridad, Señor, que usted los da cada día, cada momento, Señor, de que usted es nuestro guiador, Padre bendito, que los lleva a toda verdad y a toda justicia, Señor. Muchas gracias, todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.